Nilda Croce, ¿cuántos años hace que interpretas? Hace 15. Empecé a interpretar sin interpretar, en realidad conociendo al grupo de personas sordas. Conocí al grupo de personas sordas hace 15 años. Y ahí empecé a interpretar lo que podía. Entonces me hice amiga del grupo, continuamos en la amistad y como mi vida de fe me pedía que compartiera la fe con mis amigos sordos, pensé, voy a invitarlos a que tengan una misa donde puedan compartir la fe del bautismo. Y bueno, los amigos Jorge y Abel me aceptaron, me acompañaron. Algunos otros amigos también acompañaron al principio, pero siempre Jorge y Abel me acompañaban y me enseñaban el sentimiento y el pensamiento de las personas sordas. Durante más o menos 5 años, con Jorge preparábamos la misa, 2 años exactamente. Preparábamos la misa leyendo la Biblia, una misa cada mes. Después, una mamá pidió catequesis para el hijo sordo. Y nos invitaron a Jorge y a mí a compartir con el nene la fe. Cambiamos el lugar. Estábamos en la misa en la parroquia de Santa Ana. Y nos cambiamos a la parroquia del Santísimo Sacramento. Entonces, nosotros acompañamos al nene. Yo fui la catequista, le mostré a Jesús. Recibió la primera comunión y continuamos en comunidad. El niño fue creciendo y recibió también la confirmación. Ahí Jorge fue el catequista, porque Jorge quiso confirmarse también. Entonces yo acompañaba. Continuó. Conocimos a nuestras amigas Graciela y Silvana. Antes nos había acompañado nuestra amiga Marisol, también interpretando con lengua de señas. Y bueno, los años van pasando y el grupito se va haciendo fuerte. Hace 2 años, conversando con el padre Marcos, el grupo formó lo que hoy se llama Grupo Misionero Santa María del Silencio. Nosotros solamente queremos compartir la fe, igual sordos que los oyentes. Necesitamos compartir la fe y nuestra alegría es compartir y ver cómo Dios va obrando en el corazón de todos por igual, no importa si son sordos o oyentes. En pocos lugares de la provincia de Buenos Aires sucede esto. En la provincia poquito, pero en Buenos Aires sí, mucho. Y en otras provincias. Y acá en Tandil no podíamos ser menos y también existe este grupo. Y acá fue lo que empezó, entonces se va de a poquito, se va como contagiando el sentimiento de compartir en la diócesis de Azul. Ya hemos ido a Azul, hemos compartido, y bueno, nuestra esperanza es Jesús. Y queremos que también sea la esperanza de la vida de todos los hermanos sordos. Nilda, muchísimas gracias. Nada.